A pelear justamente, así que pues darle duro literalmente a esos gemelos, vamos a acabarlos cargando. Itami ga hibiku, itami ga sakebu, karada juu no itami ga kanaderu yo. Seco, el dolor grita, el dolor recorre todo mi cuerpo. ¿Mi hijo eres masoquista acaso? Algo se inundó en el estómago de Konoe, pesado como el barro. La empatía de seguro, le está llegando las emociones de este men, supongo. Reconoció que algo le estaba sucediendo a su cuerpo. Esto era una melodía. Una melodía pesada. Muy pesada. Ese gato estaba cantando. Itami de utau sangaka. Es un sango que canta a través del dolor. Itami de... Con dolor. Con razón, Konoe se está sintiendo mal. Ok, ahora sí Rei va a hablar un buen. 普通のサンガは楽器や念、声で歌うが、 あいつの場合は、 痛みを覚えた時に反応する感覚を旋律として発している。 己の身を犠牲にしている分、たちが悪い。 Un sanga normal canta con instrumentos, canta con instrumentos o con su voz. Pero este tipo reacciona a la sensación de dolor y lo asocia con una melodía. Es algo peligroso. Sacrifica su propio cuerpo por el bien de la canción. ¿Tal cosa realmente existe? Miro a Ul con incredulidad. Haneru, haneru, chi no senritsu. Ore no karada ga umidasu, ore tachi no tame no uta. Elimina, elimina, elimina. Desgarra miembro a miembro. Creado a partir de mi cuerpo. Una canción para nosotros. Las garras se deslizaron sobre las cicatrices como si simplemente estuviera tocando un instrumento. No sintió dolor. Aún así, cuando Konoe miró de cerca, vio gotas de sudor en la frente de Ul. Desde que se encontraron con estos dos, Konoe sintió que las cosas eran terriblemente extrañas. No había sentimientos provenientes de ninguno de ellos. Ellos sonreían. Parecían felices.
parecían como si estuvieran divertidos. Sin embargo, no había emociones, ni siquiera ira o locura. Esos dos era como si fueran artificiales, como las sombras de los demonios que vio. Ah, caray. Sangre fresca y vibrante goteó de las heridas de Ul hasta su codo y luego al suelo. En poco tiempo, un delgado zarcillo de luz cálida comenzó a fluir de Ul a Kil. ¿Utaerka? Ahí he perdido donde estaba. ¡Puedes contar! Mientras su corazón latía con fuerza en su pecho, Konoe escuchó que alguien rápidamente le preguntaba eso. Rai tenía razón. Él era un Sangha. Pero no sabía cómo comenzar a cantar tan repentinamente. Mada, yoku wakaranai. Ore to anta de tatakattemo muri nano ka? Todavía no sé cómo hacerlo. ¿No podemos ganar si peleamos los dos? Muri da na. Imposible. Penetrando la parte inferior de su intestino, la melodía pesada continuó. Alrededor de los pies de Ul había un charco de color rojo brillante. Yaruyo, Ul. Vamos a hacerlo, Ul. Yareyo, Kil. Hagámoslo, Kil. ¿Qué van a hacer? Yo pensando mal. Una sonrisa desagradable corrió por sus dos caras al mismo tiempo. Cruzo. Aquí viene. Kil pateó el suelo y propulsó a su cuerpo hacia adelante. Por un momento se sintió como si solo pasara el viento. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un sonido atronador resonó. Kil balanceó su espada hacia abajo desde arriba y chocó con las cuchillas de Rai. Como resultado de la canción de Susanga, los dos brazos de Kil estaban manchados de rojo hasta el codo. Con nada más que locura en su rostro, habló con una risa baja. Shine. Muere. ¡Ah, pobre Rai! Rai apretó los dientes y se vio obligado a retroceder gradualmente. Rai, siendo empujado hacia atrás, estaba siendo alcanzado. ¡Qué increíble poder! Mientras sus espadas aún se cruzaban, Kil miró alegremente a Konoe. Omae ka, noroareta neko, wazawai no neko, wazawai o motarasu neko, omae nanka iranai neko. Eres un gato maldito, un gato malvado, un gato que trae desesperación. Un gato que no es necesario. Oye, eso es muy duro, ¿no? ¿Nanda to? ¿Qué dijiste? Omae ga itemo yama na dake da. Hayai toko, shinjaeba. Aunque estés presente, solo serás un estorbo. Ve a algún lugar y muere. Un gruñido bajo se filtró de la garganta de Konoe. Su mano inconscientemente sacó su espada.
バカが、逃げろ。Idiota, corre. Rei notó la presencia de Konoe y gritó, cruzando espadas con Kill. Aunque escuchó la voz de Rei, no escuchó sus palabras. Ah, lo provocaron a propósito. Debería parar la canción del Sanga. Si lo hiciera, podrían derrotar al Toga. Cegado por la ira, esto era lo único que Konoe podía pensar. Se lanzó hacia Ul. Mi silla se está bajando. Se lanzó hacia Ul, pero su línea de visión se vio repentinamente obstruida. Era Kill, quien acababa de luchar contra Rei sonriendo. ¿Shino? ¿Muere? Puso su mano en la hoja de su espada y la sostuvo en alto para proteger su cabeza. Su visión se oscureció y una conmoción recorrió los huesos de su brazo. Su cuerpo parecía flotar en el aire que lo habían enviado a volar. Su espada golpeó el suelo con fuerza. Su espalda golpeó el suelo con fuerza. Intentó levantarse cuando algo de repente tiró de su brazo con todas sus fuerzas. ¡Hase! ¡Corre! ¡Demo! Pero... ¿Shinitai no ka, bakaneko? ¿Quieres morir, gato idiota? Bueno, si lo dices así... Rei lo agarró del brazo y comenzaron a correr. La oscura canción de sangre los persiguió. Corrieron por calles estrechas. Los gatos vagabundos de las calles los miraron con rabia. Rei ocasionalmente paraba la espada de Kill cada vez que se acercaba demasiado y gradualmente abrió la distancia entre ellos. Una luz deslumbrante destellaba cada vez que sus espaldas se encontraban. Perdón, que sus espadas se encontraban. Esta vez sí son espadas. ¿Por qué dije espaldas? En serio. Salieron de los callejones y saltaron a la carretera principal en un frenesí. Causó un gran revuelo. El clamor surgió. Las llamadas de los comerciantes callejeros se calmaron y en su lugar hubo varios gritos de las tiendas que despertaron gritos entre el caos. Luego se escuchó el sonido de algo derrumbándose. ¿Toque? ¡Apártate! ¿Qué estaba pasando a su alrededor? Konoe no tuvo tiempo de mirar. Empujaron con determinación las olas de gatos a un lado y corrieron. Esa canción oscura seguramente se pondría al día, pero luego comenzó a calmarse. Sus respiraciones temblorosas y los latidos de su corazón sacudieron sus tímpanos. Escuchó la ráfaga de viento contra sus orejas. El viento que golpeaba sus orejas era frío al tacto. En medio de todo esto se unió un sonido diferente. ¡Konoe! ¡Konoe! ¿What? Se dio la vuelta y miró hacia atrás. Mirando entre los ruidosos y confundidos gatos uno por uno, vio una cara familiar.
Sus ojos se abrieron. Ese era... Tokino. ¿Tokino? ¡Oh, cuánto tiempo sin verte! ¡Cuántos videos sin verte, Tokino! ¡Ay, el mejor amigo de Konoe! ¡Justo a tiempo! ¡Kotsi! ¡Por aquí! Konoe sacudió la mano de Rai, que sostenía su brazo, y lo agarró a cambio. Una cara de Rai de what? Vamos a escuchar su voz. Ah, nada más. Fugido. ¡Ikara! ¡Solo corre! Konoe corrió hacia donde estaba Tokino, arrastrando a un Rai perplejo. Es obvio, Rai no conoce a Tokino, pero bueno. Esperemos que pues, Tokino los lleve a un lugar seguro donde puedan huir de estos par de gemelos enloquecidos, amantes del dolor. Y hasta aquí lo dejamos, cachorritas. Estuvo intensa la disque pelea, que terminó siendo más una persecución que pelea. Pero bueno, es que Konoe todavía no está preparado para pelear como Sanga. Así que es entendible. Bueno, antes de retirarme, no se olviden de pasar por mi blog para ver todo lo que publico. Las traducciones, las recomendaciones de animes, donjuas, novelas, mangas yaoi. También mi sección de podcast. Y la sección de donación, que ya saben que pueden apoyarme cuando puedan. ¡Cuanto puedan! No, es obligatorio. Y ahora sí, me retiro, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane! Thank you.